Aquí estamos, interesados y mucho en esta figura. Por ahora es el goleador de esta competencia. ¿Podrá meter hoy uno más? A no levantarse de ese lugar en el que se encuentran. Esto está a punto de arrancar. Hola amigos y bienvenidos a esta transmisión en vivo de EA Sports. Gran noche la que se viene por delante con mejor fútbol, esperemos. Mario Alberto Kempes, goleador del Mundial de 78. Fernando Palomo, placer darle la bienvenida. A punto de comenzar nada más un partidazo por la vuelta de los cuartos de final en la Conmebol Sudamericana. Barcelona en la cancha se enfrenta al Colón. Y uno se imagina, Fernando, que el equipo visitante, después de haber conseguido el triunfo en el primer partido, querrá otra vez asegurarlo para no quedarse fuera de la competición. Estos son los titulares del equipo de casa. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1, que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Vamos a meternos con el 11 de la visita. No quiere asumir riesgos, es un 4-5-1, parece. Una pregunta tonta, Fernando. ¿Querrá controlar el medio campo? Arranca el partido. Qué buena acción. A jugar al fútbol con las manos ahora. Álvarez. Van al ataque con potencial, atentos. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Tiene lugar para ir cómodo por el extremo. Ahí está, la buscaron y la recuperaron. Calentamos la garganta, empezamos a gritarlo, ¿no? Atentos que la jugada sigue, tapadón del arquero. Ahí se termina la jugada. Hay muchas cosas buenas que decir sobre su capacidad en el terreno. Sabemos que es capaz de anotar más de uno y que aprovecha además las capacidades y oportunidades que tiene. El espectáculo, señores, está servido. Otra vez tenemos delante nuestro este pedazo de jugador que anda muy bien físicamente, viene haciendo goles. Es muy completo. Vamos a ver cómo se defiende esta defensa para que este muchacho no convierta hoy. Álvarez. A la pelota larga y parece que va a llegar. Atentos que ahí tiene chance. Controla bien el disparo. Guarda con esa falta y va por la pelota. Una decisión arriesgada. Parece que esta vez se van a salvar, pero le han mostrado la tarjeta amarilla. Pero hay mucha gente molesta con la decisión. Y yo te digo, Fernando, que podría haber sido tranquilamente roja, ¿eh? Hay muchas protestas, pero bueno, la tarjeta inamovible. Go, 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 go.
sigue la jugada y ventaja. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Pelota que llega fácil a las manos seguras del arquero. Álvarez. A ver si esta posesión genera sus frutos. Fantástica jugada. Y va sobre el marco. ¡Qué arquero, por favor! Acaba de tapar un mano a mano complicadísimo. Pelota que va al área con ganas. ¡Gol! Se abrió la ventana. Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tiro de esquina. Gracias. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el arco. Por ahora el resultado global, 6-4. Corta bien y recupera. ¡Toma el zapatazo! ¡Exigido el arquero! Tienen chance con este de generar peligro. Puede ser buena. Bueno, no podrán decir que no es por falta de intentos. La verdad que era una buena oportunidad para revertir el resultado que es ya demasiado negativo. Baldomero Perlaza. Se nota que saben lo que quieren hacer en la cancha. No paran de pasarse la pelota. Ha tapado muy bien esa pelota. Buena recuperación. Ahora lo podrán aprovechar. Ahí estaba el segundo gol. Fue una atajada impresionante para que esa pelota no entrara. Estoy maravillado, Fernando, con esa parada que hizo este gran arquero. Esa pelota pedía grito de gol. Se han recargado las pilas, a ver si pueden hacer algo. No sirvió para nada el centro, lo dominaron fácil en el área los rivales. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Molina. Le pegue ya, eso es lo que quiere la hinchada. Tapa bien, pero sigue la pelota. ¡Gol! Tremendo lo que hizo el arquero, pero no puede evitar el gol que ahora le deja con el arco vencido. La verdad que la tajada del arquero fue muy buena, Fernando, ¿eh? Porque la repetición lo demuestra.
pero con tanta mala suerte que no la retiene la pelota. Da rebote y es la que termina el gol. Esto está buenísimo a esta altura. El global lee 6-5. Ahí está, la buscaron y la recuperaron. Este sabe apretar los botones buenos. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? Vega. Cuidado que se agite un posible contraataque. Van a dejar al arquero mano a mano. Dijo Arnecido, hay que bajar. ¡Desde ahí! Sin problemas para controlar ese disparo. Molina. Lo hacemos oficial ya. Esto no es un partido de fútbol. Es un recital, es un orquesta. ¡Gol! ¡Grosso! Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errar. Retomamos la acción con un abultado marcador global, 6-6. Levanta la bocha. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Velasco. Metió el centro. Buena respuesta de los guantes. Va la pelota desde el córner a la olla. Se fuma el peligro después del córner. Sigue ganando terreno con la pelota. Buen centro. La pelota que llega sin problemas. ¡Qué bien cómo ha llegado al cierre! Esa pelota ha salido en lateral. ¡Cuánta técnica para mover el balón, por favor! Ahí la lleva bien atadita la pelota. ¡Ahí está! ¡Qué partido está jugando! ¡Dos goles ya! La verdad que esto es lo que nos gusta, ¿eh? Cada jugada siempre es un peligro de gol. Y algunas de ellas hasta terminan en goles. Y por ahora el marcador 3-1. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Enorme opción que se le presenta. ¿La va a aprovechar? ¡Ahí está! ¡Gol! Y lo mismo podríamos decir. ¡Qué momento!
este jugador inspirado. A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. Y con esto llegamos al 4-1 en la pizarra. Así terminan los primeros 45. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Valencia. ¡Qué desperdicio! Mira el pase que acaba de entregar. Atentos que esto puede ser peligroso. ¡Clarísima oportunidad! Buena intervención del cancerbero. Ya está preparado el cambio. Lo van a hacer en corto. Ah, no, mirá cómo regala la pelotita. Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo, acá puede haber algo! ¡Impresionante hat-trick de esta fábrica de hacer goles! ¡Que es bastante de un equipo! ¡Ya ni hablar de un solo jugador! Y Fernando, cae el tercero. Y el triplete de este jugador, ¿eh? Es increíble, cuando anda en racha, este no hay quien lo pare. Este partido va a tener todavía más goles. 5-1 se acaban de poner. Ahora tendrán que correr para recuperarla. Sigue, no abandona el ataque. Se ha lucido con esa intercepción. Se anima. Ahí se queda con el balón. No la cuidaron, se le fue. Bruno Piñatares. Se sacude la marca. Ahí se viene. Esto es una paliza de verdad. Vergonzoso resultado para los rivales. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Ahora te digo que fue un gol maravilloso, ¿eh? Eligió toda la potencia que podía darle a esa pelota, le pegó muy bien y la mandó a guardar. Así se ponen 6-1 en el marcador. Una locura. El Pulga Rodríguez. Se animó y le pegó. Gran atajada. Momento de cambio, Marito.
Llueve el córner al centro del área. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Le ha pegado bien y con fuerza casi. Molina, Valencia. Y míralo cómo se va al arco rival. Buen centro ese al segundo palo. Mal despeje, pero ahí sigue el peligro. Ahí se termina la jugada. Hay espacio suficiente para avanzar. Entró y sin dudar. Juan Chupe Ávila. Tapa muy bien el disparo. Juegan en corto. ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? Se han parado muy bien para cortar ese balón. ¡Gran bloqueo! Valencia. Es buena esa pelota. No despeja bien la pelota, sigue ahí. Y ahí está, cambia rápido de posesión. Le sale un contragolpe. Ha robado muy bien el balón abajo. ¡Qué fácil! Dejó a su rival atrás. ¡Siga, siga! Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Al piso y la pelota afuera, saque de banda. Molina. Filtró una buena pelota. Este muchacho se desayunó en un lince, va directo al arco. Bien ahí el portero para ahogar el peligro. Cortó bien esa jugada. Ahí va el tiro. Bien salvado el balón. Pelota que va al área con ganas. Ahora hay peligro, no lo alejan. Logra una fácil intercepción. Ojo que trae compañía. Ahora tiene la pelota y ahora viene lo bueno. Pita la falta el árbitro y ahora ¿qué hace? Por eso es el guardameta de este equipo. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Álvarez. Juan Chupe Ávila. Hay mucho territorio por el extremo.
Muy buena entrada, la pelota al costado. Desde ahí no falla. Ha llegado a tapar muy bien, se fue el peligro. La han recuperado bien y ojo con la zona en la que lo hacen. La jugada continúa por ley de ventaja. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Atentos que lo que se viene es un cambio. Levanta la pelota. No pudo despejar la pelota y esto puede terminar mal. ¡Qué buena acción! ¿Qué le pasó? Un regalito directo a las manos. En 5 minutos sacan el cartelito. Y se metió por ahí. ¡Ojo que va a marcar! Un cabezazo flojo y una atajada fácil. Muy cerca. Esa va directo al arco. Álvarez. Córner que no va a ningún lado. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Atentos que se viene la contra. Hasta acá llegó nomás el contraataque. Está lesionado, no puede más este chico. Está Pitazo final del partido. El cuadro local se mete en la siguiente ronda. Tienen una clase magistral de cómo se juega el fútbol, ¿eh? Qué pedazo de equipo. Las ideas muy, pero muy claritas.